sufriendo y hay gente que murió, hay gente que vio cadáveres pasar por el río era algo tremendo verlo. Yo llegué el día lunes en la tarde y toda la gente estaba amontonada en el río, era una novedad para ellos, el río hace 20 años que no traía agua y estaban todos tomando fotos, grabando. Pero ese mismo día en la madrugada ellos mismos no querían saber nada del río. El río arrasó, pero con muchas cosas. Así que otra cosa que estaban todos admirados, que aquí en Chile no se conocía, fue que la tormenta eléctrica causó muchos daños. Cayó sobre plantas hidroeléctricas, cayó sobre una antena de teléfonos celulares, y allá andaban todos consiguiéndose quién tenía Movistar, porque en Tele y Claro no había nada. Gracias a Dios yo tenía Movistar, así que nunca perdí la comunicación. Así que hay que estar orando por la gente del norte. Yo sé que donde quiera que estén sus hijos, Él los guardó. Así como me guardó a mí, yo estoy seguro que Él guardó a cada uno de aquellos que fueron predestinados. Muchas veces uno se siente indigno, pero en estos momentos es cuando Dios muestra que Él es fiel. Él no mira nuestras fallas, nuestros errores. Él mira nuestra predestinación. Así que estemos orando por aquellos hermanos que tal vez están pasando por momentos difíciles, pero sabemos que Él siempre se para por sus hijos. El Señor les bendiga, hermano. Es difícil para usted y para mí ponernos en el lugar de ellos. Yo conozco bien Copiapó, Tierra Amarilla, Paipote, el valle hacia arriba, y sé lo estrecho que está. Y al lado donde desbordó el río está la hermana Fresia, una hermana anciana, que este último tiempo ella ha tenido vergüenza de comunicarse conmigo debido a un traspiés que tuvo en su vida. Ella quedó viuda y alguien la convenció, mi hermano, con este movimiento de hermanos que andan engañando, y salió y después se sintió defraudada porque estos varones no respondieron como lo que hablaban. Y entonces hace poquito día atrás había estado el hermano Eleazar conversando con ella, nuestra hermana, no me acuerdo el nombre de la esposa, yo le digo Lovita, no a ella, la hermana Rubio, yo le digo Lovita. Entonces iba a tratar de comunicarse conmigo y bueno, le pasó este fenómeno. Es algo desastroso, mi hermano, lo que está viniendo, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que los rayos nunca habían caído en partes donde causaban daño. Y ahora los rayos cayeron en Tenas, cayeron hacia Electra. Y mi hija Sara, que está haciendo clase en el Quisco, creo que sí, el Quisco, camino al Garrobo, estaban acostados esa noche cuando tenían su equipo apagado, pero el profesor que estaba al lado del siguiente dormitorio no tenía los equipos pagados, mi hermano. Así que cayó un rayo ahí mismo, mi hermano, y le quemó todos los equipos. Pero es que lo que decía el hermano, que Dios cuida a sus hijos. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que mirar nosotros la hora que estamos viviendo. Y el hermano me decía, es desastroso. Yo he visto pocas noticias, pero algunas de ellas la he estado viendo, que
no se explica que un país que tenga tantos aviones no tenga helicóptero. Que tenga tantos aviones F-16 o F-tanto para guerra y no tenía helicóptero. Entonces, la única manera, cuando mi hermana, la esposa de mi hermano Oscar, se comunicó conmigo que el hermano Oscar estaba atrapado, yo le dije, bueno, mandé un helicóptero, su patrón y sáquelo. Y ni eso había en helicóptero, mi hermano. Ahora, recién ayer, aparecieron algo de 10 o 12 helicópteros entre Pibao y distintos lugares, en medio de una catástrofe, no tener los elementos más esenciales, siempre nos sorprende. Siempre fallamos. Como humanos fallamos, pero Dios no falla. Amén. Y espero que Dios le ayude, Dios le guarde. Se calcula que hay más o menos 26.000 personas sin tener nada. Ayer llenaron un catastro de lo que el límite que había se calculase, pero el precio de lo que sucede o de lo que hay nunca se dice todo. Hay muchas cosas que se guardan. Hay muchas cosas que tuvieron que sacar gente de los techos de casa, de piedras, que estaban 2 o 3 días con hipotermia y sin tener para comer con el frío. Chañaral, que es un pueblito que parecía ahora fantasma. Mi hermano, yo estuve mirando un lado donde estaba la bomba de bencina, los postes de luz se veían como de 1.5 metros arriba. Así que tenía más de 2 metros, 3 metros de profundidad de barro. Las calles principales, no me acuerdo de Taltal o de otro lugar, decían, esta es la calle entre los dos, pero al medio tenemos 2 metros de barro. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que dentro de los relaves de las minas, más la lluvia, decía un varón que estaba al pie del monte, al pie del volcán de Copiapó. Decía él, nosotros a las 3 o 4 de la mañana vimos que comenzó a caer nieve, ya no pudimos movernos. Y cuando quisimos movernos en la mañana, que es la hora de salida, a las 7 de la mañana, ya no podíamos movernos porque habían 30 centímetros de nieve. Y la visibilidad no era más de 20 metros. Y ahora estamos sobre 1 metro y tanto de nieve y no podemos movernos. Entonces, para usted y para mí, que ojalá Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. Como yo dije la otra vez, quizá ustedes, muchos de ustedes no apreciaron lo que fue el terremoto del 2010, pero nosotros con el hermano y la juventud que estuvimos en Cartagena, apreciamos lo que es moverse, estar metido ahí, mi hermano, donde la gente grita, donde los cerros son abiertos, donde todos huyen despavoridos, sin control, mi hermano, y algunos con su vehículo, con las puertas abiertas, corriendo. Fue un milagro esa vez que no nos chocaran. Pero en medio de esas cosas que suceden, los hermanos, mi hermano que está aquí presente, mi hermano Jorge, había soñado el día anterior, si no me equivoco, que tenía que arrancar porque está en el mar y arrancar. Entonces, cuando pasó el terremoto, oramos y dije, saquemos los vehículos y vámonos de aquí. Estamos a menos de 100 metros de ahí del asunto del agua. Cuando los hermanos salieron, todos los hermanos jóvenes se fueron al camión y al otro vehículo. Y yo tomé al hermano David, quédate conmigo, le dije yo, para no quedar solo con mi vehículo. Pero Dios sabe todo, mi hermano. Lo que a nosotros nos sorprende es que pareciera que uno va a quedar solo. Pero lo sorprendente fue que cuando yo voy subiendo hacia arriba, me hace parar un matrimonio que tiene una señora inválida ahí,
y la familia no ya qué hacer y la cosa se estaba moviendo. Y yo le dije, suban. Y subieron como en la parte de atrás de mi vehículo. Pueden caer 3 personas bien, pero ese día subieron 5. Bueno, no importa cómo subieron, hermano. Pero subieron. Y yo estaba nervioso, hermano. Aquí el vehículo se me iba para atrás. ¿Qué hago? Ay, estaba con el estaba. Así que lo aceleré, pum, saco, pum, estoy para arriba. ¡Bum! Llegué arriba y el vehículo se movía para allá y para acá. Entonces, los que vivimos esa etapa es distinto a los que vivieron aquí en Santiago. Y lo más grande, que mi hermana Magali, parece que es esa hermanita, le había conversado que ese día iba a estar el pastor ahí, íbamos de pasada, para que le hablara y conversar y orar por ella. Y entonces cuando ya nos venimos de Cartagena, nos vinimos a la parte alta, y vimos que la parte alta, dijimos, esto también es relleno, vámonos a Leida. Y la hermana empieza a conversarme. Decía, qué pena, decía ella, que hoy día iba a venir un pastor y a orar por mí, no, y ya no lo voy a ver, lo decía. Qué pena, decía ella. Yo le dije, y hermana, ¿cómo se llama el pastor? Se llama Jorge Flores. Y como que yo me quise reír, pero me contuve. Bueno, yo me di vuelta, yo soy. ¡Oh! Digo, hemos encontrado al ángel. Oiga, qué gente se sentía, pero segura. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. ¿Cómo Dios hace todas las cosas, mi hermano? Permitir que los jóvenes se fueran todo al otro vehículo y ahí me dejaran vacío, tenía un propósito. Todo lo que Dios sucede en esta vida tiene un propósito. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Dios es real. Dios es verdadero. Por eso es que nosotros debemos estar muy agradecidos. No importa las pruebas, no importa la batalla, no importa los problemas, debemos ser muy agradecidos, porque Dios siempre está al lado nuestro. Vamos a contarle un testimonio de sanidad de una hermanita de aquí del frente que está viniendo a la reunión. Mi hermana, no, venga por aquí, mi hermano, mejor cuéntelo usted, porque yo no lo voy a contar como lo vivió usted. Ay, no. Mire, yo hace muchos años que estoy enferma. Entonces me mandaron a hacer una eco y salió un kit en el colon. Ya, entonces el doctor, fui a otro especialista y me dijo, ya te vaya a ir a hacer otra más. Y resulta que cuando me la entrega, dice, yo se la llevé. Y me dijo así, toma, me dijo, sí. ¿Qué tenéis? Me dijo, no tenéis nada. Y, pero ¿cómo no voy a tener nada, doctor? Le dije, entonces esto es un milagro. Me dijo, pero te voy a dar una orden, me dijo, para que vaya a un hospital, no sé cómo se llama, para que realmente yo sí que estoy sana o que no estoy sana, porque el doctor no se podía convencer. Y él me había tratado montones de veces y él sabía que yo estaba enferma. Y estuve 11 días en el hospital con sangramiento interno y él sabía perfectamente que yo estaba grave. Y se quedó para adentro, el doctor no halló qué decirme, no hallaba qué decir. Y yo le dije un milagro, pues doctor, le dije yo, porque yo tampoco me lo explico. Como usted vio la radiografía, yo se las pasé, sí, la revisé. Sí, por si yo me amanecía en la noche paseándome y yo no dormía, porque los dolores eran como cáncer, así, terrible. Y de que yo aquí, recién voy a estar 2 meses aquí en esta iglesia, 2 meses recién. Y Dios me sanó. Bueno. Gracias, mi Señor, mi Señor. Ponemos de pie y le damos gracias a Él, mi hermano. Amén.
Con ánimo, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Tomamos asiento, mi hermano. Estamos contentos, mi hermano. Estamos agradecidos de que este Dios real, verdadero, está presente. Somos nosotros los que fallamos. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que estemos muy contentos, muy agradecidos, porque esta escritura que tocaba el domingo, y no puedes salir de ella, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Usted tiene que tener una sí, dice el Señor, en su vida. Y haber experimentado en este momento, en los años que lleva aquí perseverando, que nadie se ha podido parar frente a usted, mi hermano. Porque usted ha sido un creyente. No ha habido ningún demonio que lo ha podido sucumbir, sino que usted sabe que Dios lo va a sacarlo. Porque el gran sanador es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cada creyente que lleve, como mi hermana, lleva 2 meses viniendo a la iglesia y tiene ya tremendo testimonio en su vida, que el gran sanador la sanó. Jehová Jiré ha provisto. Y dígame usted esta tarde, ¿y proveerá algo que a usted le falte? El mismo que comenzó la obra, él la va a terminarla. Así que usted no dé crédito que está enfermo. Usted tiene que creer que Dios ya lo sanó. Por eso que la escritura dice, nadie te podrá hacer enfrente. Amén. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Si Dios nos tiene 20 años más aquí en esta tierra, no habrá ni un demonio que nos vaya a sacar fuera. Porque la obra no es del hombre, la obra es del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está morando dentro de mí. No habrá nadie que te pueda ganar, mi hermano. Amén. Amén. Yo les puedo decir, llevamos 42 años predicando este evangelio de que comenzamos el año 72 hasta hoy día. Y esos años eran más peligrosos estos terrenos. Y nadie, nunca nadie, mi hermano, nos ha faltado respeto. Tarde a la noche me iba aquí y a veces en el camino una vez me tuve enfrente listo para pegarme. Y yo me paré y el hermano dijo, perdone, me dijo. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Nadie te podrá hacer enfrente. Porque Dios te ha llamado un mensaje de victoria. No es un mensaje cualquiera. El mismo mensaje que Dios le está dando a Josué es el mismo mensaje mío, mi hermano. Mira que te mando que te esfuerce. Y sea valiente. No tema ni desmaye. Porque así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Así como yo estuve con Pablo, estaré contigo. Amén. Así como estuve con Pedro, estuve con Juan. Yo estuve hirviendo 24 horas en aceite. Yo estuve ahí con él. Y nada, él, 24 horas, ni salió ni una chispa, ni renegó mi nombre. Todos pensaron que era un brujo, pero era yo limpiándolo. Porque me lo llevaba a la isla de Pasmo para revelarle todo el libro del Apocalipsis. Y una isla llena de escorpiones, llena de serpientes. Ahí Dios llevó a Juan. Y ahí Dios estaba con él. No importa el lugar donde estés,
Dios estará ahí contigo. Tú dirás, es que yo viviría mucho mejor allá en Providencia. No, mi hermano, el lugar que Dios te colocó. Debes ser muy agradecido. En el lugar que Dios te colocó, tú tienes preferencia. Y tú puedes orar por el pecado del pueblo, por el pecado de tu cuadra. No me quiero mucho, amén. Padre, que no oran mucho por su pueblo ustedes. No oran mucho por su cuadra. No oran mucho por su vecino. ¿Sabe qué dijo el profeta de la edad? Nosotros tenemos la responsabilidad del lugar donde Dios nos coloca. Tenemos la responsabilidad de testificar. Tenemos la responsabilidad de hablar. Porque somos luz. ¿En quiénes va a reflejar su luz? En sus hijos. ¿O cómo me voy a reflejar yo? Me voy a reflejar a través de ti. Y la gente va a dar testimonio que a ti nunca te vio. Nunca te vio. Voy a parar ahí nomás. Amén. La gente va a dar testimonio. Mire, ese creyente de que él empezó a caminar, empezó a perseverar, nunca dio un mal ejemplo. A ver, dígame, ¿cómo está su ejemplo? ¿Cómo está su vida ahí donde usted, donde Dios lo llamó? ¿Se podrá parar esta hora y decir gracias, Señor? Ni un demonio me ha sacado fuera. Desde que Dios me llamó, ni un demonio en el cigarrillo. Ni un demonio en los garabatos. Ningún demonio de pelea. Ningún demonio de borrachera. Ningún demonio de hablar mal del gobierno me ha sacado fuera. No hay ni el 10% bien, hermano. Se fijó que no hay más del 10, hermano. Todo un silente. Y eso nos acusa. No tenemos la confianza. No tenemos la seguridad. Porque fallamos. Porque erramos. Y si tú pediste perdón y confesaste, ¿a qué le tienes miedo? Dígame, a ver, hermano, ¿a quién le puedes tener miedo si tú confesaste? Si tú arreglaste con un vecino algo que quisiste y le dijiste, perdóneme, vecino, me salí fuera del lugar, yo pensaba que estaba bien, pero me encuentro que no estoy bien. Entonces, ¿qué es lo que te puede redarguir en esta hora si algo no lo has hecho bien? Y si lo has hecho bien, ¿qué es lo que te está redarguyendo? Es algo que no lo has hecho bien. Amén. Y eso no te puede salir el amén. El amén de adentro. Aunque pueda salir de aquí el amén, pero de acá no te sale. ¿Cuándo estás contento, mi hermano? Tiene que salir un amén de adentro. Alguien me contaba un testimonio, no puedo recordar quién fue, de un varón. Ya me voy a acordar quién me contó ese testimonio. Porque Dios nunca a usted o a mí nos va a desamparar. Si yo preguntara esta tarde a los matrimonios casados aquí, casados estoy hablando, y luego le pregunto, ¿le has pegado alguna vez a tu esposa y después le has pedido perdón?
o viceversa. O la esposa, pues sí puede suceder, ¿no? Si estamos en la edad de la mujer, mi hermano. ¿O no lo cree usted? Usted puede acusar a su esposo ante la autoridad que le pega y quizás nunca le ha pegado. Y quizás la autoridad le va a creerle. Como una niña estaba acusando al papá de esto y de esto. Era su propia hija. Y nada más que lo estaba acusando porque no le daba permiso para salir. Y la autoridad le estaban creyendo. Los tiempos están cambiados. El único que no ha cambiado es Dios, mío. Por eso que nos conviene agarrarnos de Dios. Amén. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bueno, yo tengo mis hijas aquí que están presentes, algunas de ellas. A veces yo le daba tandas, buenas tandas. La última se la di a mi hija Ana, muy fuerte. Y mi hija, te vamos a ir a acusar, vayan a Carabinero. Ni un problema. ¿Por qué? Queríamos quedarnos del lado de la palabra. Y aunque mi hija Ana me dijo, no, si era un amigo, el que me traía abrazado. Y a mí no me importó que fuera amigo. Eso quiero que me entienda. No, es que sea amigo y andan de la abrazado y manoseándose. Eso es peor que el mundo. Ay, 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 mire qué silencio. Ay, silencio. Amén. Entonces no tomaba en cuenta que lo que nos dijo un profeta en esta edad, ya que me voy a aprovechar de un asunto esta noche, dijo él que ojalá los dos jóvenes lleguen vírgenes a casarse. Amén, amén. ¿Lo cree o no lo cree? Que ojalá ese joven nunca haya engañado a otra niña, nunca haya besado a otra niña, nunca haya manoseado a otra niña, sino que sea su verdadera esposa. No me dicen mucho amén. Y que ojalá esa niña nunca haya sido manoseada por otro hombre, por otra, andado en el pecho de otro hombre o andando besándose. Porque tenemos nosotros que estamos aquí presentes, algunos viejos, fuimos llamados de Egipto. Pero queremos que los que están en Canaán sean iguales que nosotros. Algunos venimos de Egipto, todos sucios. Hemos venido en adulterio, otro en fornicación, otro en robo, otro en pillaje. Pero queremos que estos jóvenes sean iguales. No, no hay mucho amén. Nadie te podrá hacer frente. Nos duele. ¿Y por qué nos duele, mi hermano? Si te confesaste. Y yo era un ladrón de primera. Pero cuando la palabra llegó a mí, fui a restaurar. Fui a confesar. No me avergoncé, mi hermano. No tuve miedo de pagar con cárcel. Yo amaba y creía que este mensaje era la verdad, mi hermano. Y si tú confesaste y arreglaste, ¿quién te puede acusar, mi hermano? Como dijo Jesús en su día. ¿Qué dijo Jesús en su día? ¿Quién? ¿Quién me puede redarguir de pecado? ¿Quién me puede confesar, acusar de pecado? Si sí, él arregló todo, mi hermano.
No dicen mucho amén. Por eso que cada creyente tiene que tener presente, si no avanzo esta tarde con el mensaje, no importa. Tiene que tener presente, nadie. Tiene que tener una claridad que esta escritura es suya. Esta escritura no es para mi hermano Peña, envía. Mi hermano Peña, no es para usted, hermano Flores, envía. Aquí nos transamos. Nadie, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá acusar. Alguien te puede acusar, le das tu prioridad que te acuse. Pero mi hermano, recuerda que yo confesé. Yo restauré. ¿Por qué tienes miedo, tú? Amén. Ahora podemos enfrentar al enemigo cara a cara y podemos hacerle frente. Es verdad que me hiciste caer. Es verdad que fallé. Pero fallé cuando no conocía a la Dios. No sabía lo que era la palabra. Pero ahora conozco lo que es la palabra. Y ahora la palabra me da fuerza. Reconozco que fui tomador. Reconozco que fui fumador. Reconozco que fui mentiroso. Amén. Como le conversaba en la mesa a mi hermana Ruth, reconozco que cuando era niño correteaba a las niñas en el campo, porque veía todos los animales que eran iguales, hermano. Yo también creía que era animal, por mí. Y tenía 10 años, 11 años, 8 años. ¿Ve usted, mi hermano? Nos comportamos como animales. Pero Dios nos sacó de ahí, mi hermano. No me dice mucho amén todavía. Despierta, hermano querido. Nadie, no habrá nadie que te pueda acusar en este mundo si tú restauraste todo. Nadie te podrá humillar en este mundo si tú arreglaste todo. Nadie te puede acusar de ladrón si tú restauraste todo. Nadie te va a acusar de mentiroso si tú lo restauraste, mi hermano. Parece que no todo. Seguimos en silencio. Ay, ay, ay. Está bueno esto. Está orando por esta reunión en el sur, mi hermano. Y este texto me siguió dando vuelta. Nadie te podrá hacer el frente. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Podríamos nosotros considerar esta tarde desde el día que Dios nos llamó, desde el día que supimos lo que éramos, del día que supimos que ya no éramos más presa del diablo. Ya el diablo ya no pudo hacer más tonteras con nosotros. Ahora nos dimos cuenta lo que éramos. Antes yo no sabía quién era mi padre. Pero ahora cuando la palabra me pilló, la palabra me encontró, se encontró con el Eterno, yo sé quién es mi padre. Antes tenía problemas con mi familia, ahora no tengo problemas. Tenga los problemas que tengan, me da igual. Yo sé quién es mi familia. Ahora sé en esta tarde, sé esta tarde que mi padre no es Flores, ni mi madre es Andrade. Mi padre y mi madre es Jesucristo. No importa.
importa lo que hayan hecho con nosotros. Ahora somos escogencia de Dios. No tengo problema de papá. No tengo problema de mamá. No tengo problema de familia. Aquí estamos barriendo la familia. Nosotros somos una sola familia. Y esa familia se llama Jesucristo. Mira, mira, Abraham. Sepárate, apártate de tu tierra que naciste y de tu parentela. No, no tengas nada que ver con tu parentela. Y sin embargo, Abraham llevó a su padre y llevó a su sobrino. Y dice el profeta, y en el camino con el papá tuvo muchos problemas. Y después con el sobrino tuvo muchos problemas con los pastores. Hasta cuando Abraham entendió que él tenía que quedar solo. Mira, Lot, si tú tomas hacia allá, yo tomo hacia acá. Escoge tú, Lot, te doy la oportunidad. Están peleando estos pastores con estos pastores. Estos están diciendo que son mejores que ustedes y ustedes son mejores que ellos. Yo no quiero pelear con los pastores. Porque hay una gran pelea de pastores. Yo no me voy a meter en este terreno hoy día. Aún aquí mismo en Santiago hay una gran pelea de pastores. Aún en el mundo entero hay una gran pelea. Entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Ay, ay, ay. Aquí había harto paño que cortar, pero por respeto a todos voy a callar. Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Yo estoy considerado por algunos pastores hasta el día de hoy como un pastor denominacional. Así que estoy fuera ya. Así que ustedes sabrán de qué lado se van a quedar. Amén. Y pastores del mismo mensaje, ellos creen que yo soy una denominación. Así que usted tiene que tener cierto y seguro dónde está. Porque si usted se encuentra que esta es una denominación, está libre, hermano. Puede irse cuando quiera. Eso es escogencia. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham y Lot, dice, miró hacia Sodoma y vio esos pastos verdes por la orilla del río y escogió hacia Sodoma. Y Abraham le quedó los peladeros. Pero cuando Abraham vio esos cerros pelados, perdón, hermano Fierro. Ah, también acá, hermano. Sin monte, vamos a decir. Amén. Esos cerros sin monte, sin árboles. Amén. Desierto, mi hermano. Entonces, cuando ya hubo la separación, entonces Dios le dijo, mira, Abraham, ven para acá. Y lo llevó y le mostró lo que él había prometido. Mire, hermano y hermana, que hay cosas que a veces Dios nos quiere mostrarnos. Y por nuestra mezcla, Dios no nos muestra más. Porque Dios es real. Dios es verdadero. ¿Acaso Dios no le podía mostrar al principio a Abraham su tierra? ¿Y por qué no se la mostró? Porque Abraham no hizo totalmente caso. ¿Y cuántos de nosotros hoy? No me voy a meter muy allá porque van a quedar muy desnudos. ¿Cuántos de hoy de nosotros
presente, no estamos obedeciendo a lo que dijo Moisés. El que tiene revelación, bueno, agáchese. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿A quién Dios escogió en los días de Moisés? Aarón, que estaba allá haciendo artífice, participando con el pueblo, o creyendo lo que el pueblo hacía, o escogió al que estaba separado. Escogió al que se quedó del lado de Moisés. Dios escogió a Josué, porque Josué no participó con el pueblo. Josué se quedó al pie del monte. No importaba que 40 días hayan pasado, él se quedó, esperó, tuvo paciencia. Y cuando vio a Moisés, salió a encontrarlo. Y luego con él bajaron y vieron el pueblo bailando. Lo vieron en sodomía y tantas leceras que podíamos ver. Mire usted, mi hermano, en 40 días ya el pueblo estaba bailando. Ya el pueblo estaba tomando. Ya el pueblo tenía su propio ídolo. Se han hecho su propio becerro de oro. En 40 días. Eso significa que este pueblo no tenía a Dios adentro. Por eso es que hoy muchos de nosotros a los 10 días o a los 20 días ya quieren volar para el mundo. ¡Aleluya! 30 días, 40 días, el pueblo está ensoberbecido, mi hermano. Las mismas fiestas que habían visto en Egipto, los mismos bailes, las mismas circunstancias, la tenían ahí presente. Y era el pueblo que Dios había sacado afuera. Entonces, ¿cuánta gente nuestra, mi hermano, no pasa ni 10 días, ni 20 días con el problema que ya están metidos hasta el codo con la botella? O hasta no les queda lengua para hablar. No les queda lengua para maldecir. ¿Acaso estaba mejor allá? Mire, las comidas que teníamos. Y es que nada. Y así encontramos en medio de este peregrinaje, encontramos hoy día mucha gente claudicando. Dígame que no es verdad, ¿no? ¿Usted dirá, estoy hablando mentira? No, mi hermano. La única manera que tú puedas permanecer sólido, firme, es que llegue a tener un encuentro real con Dios. La única manera que tú puedas pasar de lado a mamá, papá, pastor, iglesia, es que tenga a Dios adentro. Porque Dios es el único. Yo quiero decir esta tarde, Dios es el único que te puede dar fuerza para vencer, mi hermano. No hay ni un hombre en la tierra que te pueda ayudar, mi hermano. Solamente es Dios, mi hermano. Amén. El pueblo sin Dios, sin reuniones, podríamos decir. Quizá la semana ya está escuchando música. Nómbreme un cantante moderno, porque yo no me acuerdo de los cantantes modernos. Me acuerdo los míos de mi tiempo, hermano. Adamo, por ejemplo. Rafael. Paz Henry. Luis Alberto Martínez. Amén. ¿Me entiendes? Luis Alberto Martínez, porque cantaba Flores para mi Madre. ¿Ah? Y lloraba con ese disco, mi hermano. Entonces Dios nos ayuda a nosotros. Usted tiene los cantantes modernos, yo no sé cómo se llama. A ver, usted es joven. No se pechunchen. ¿Ah? Dígame un cantante moderno. ¿Cuál?
No escuché bien, hermano. ¿Qué colgado? A ver, hermano, por acá. No tenga vergüenza. Sí, usted escuchando música. Nuestras casas son pareadas y la mayoría son para la música, porque usted empieza a escuchar la música a los lados y al ratito se atendió el cuerpo. Y si usted no le pone freno, ya se pone a bailar. Porque dice mi hermano, lo entendido en música, que cuando ellos crean una música, se la colocan a un niño de 3 años. Y si su sistema, ¿cómo se llama?, de muscular o de tendones comienza a saltar, es porque esa música va a ser buena. Y es por eso que hoy, voy a pararme mejor. Amén. Amén. Puedo decir que hoy día la gente vibra más con la música que con la palabra. Si no tienen buena música, la palabra pasa por alto. Pero aquí la palabra que da vida. Si la palabra no te cambia, si la palabra no entra adentro, si la palabra no entra a tu corazón, ¿cómo va a tomar el control de tu cuerpo? Pues yo le decía a los hermanos, tenía 8 años, 9 años, yo sentía el acordeón, mi hermano, arriba en las lomas donde teníamos la casa, y acá en el bajo, y ya no había manera, este cuerpo saltaba, hermano. Se hacían como niños las piernas, y ya esperaba que la abuelita se quedara dormida, y mi hermano, y salir a las fondas con mi hermano, entiende, mi hermano. Tenía 8 años, 9 años, 10 años. Entonces, quiero decirle a todos ustedes aquí, el único que puede hacer una obra adentro, no hay ningún hombre que la pueda hacer. Y te quiero decir, no hay ni un pastor que pueda cambiar tu vida. Solo es el Espíritu Santo. Porque ni él puede cambiar. Tiene que Dios cambiarlo. Porque cuando el hombre se siente vanaglorioso, soberbio, es Dios que hace todo, mi hermano. No hay nada nuestro. Vaya a leerse después a la casa Hebreos 4, Hebreos 5, Hebreos 2 y Hebreos 3, el último versículo. Él es sumo sacerdote. Nosotros somos sumo sacerdote, pero de nuestras debilidades. Y aún con nuestras debilidades oramos por los problemas del pueblo. Pero no podemos cambiarlo. El único que puede cambiarlo es Dios mismo. Por eso es que deseamos que Dios entre adentro. Porque cuando Dios entra adentro, usted no hay que decirle cómo adore. Porque usted de por sí va a adorar. Porque tiene al adorador por dentro. No hay que decirle que se congregue. Porque el mismo Dios que le dijo que se congregara está adentro. Y el mismo te trae. Amén. No hay que decirle, perdona al hermano. No, el mismo que está adentro te reprende. Y te hace perdonar, hermano. Si es que está Dios por dentro. Si no está por dentro, hay amargura. Hay enojo,
nos saludan. Le dan vuelta la cara. Son indios. Yo he visto indios también aquí en la iglesia. Le dan la, los espero y le dan vuelta la cara y se van por otro lado. Tengo como 4 o 5 indios aquí todavía. Ahí hay uno, ¿ves? Amén. Eso es lo que sucede. El mismo Dios que entra adentro, el mismo adentro te hace perdonar. El mismo que entra adentro es el que te trae la reunión. Estés cansado o no estés cansado, está igual. Por eso que le damos gracias. Le damos la gloria, le damos la honra, porque sabemos que yo no he venido porque quise venir, sino que Dios me trajo. Y estoy aquí sentado dando las gracias a Él. Porque Él dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las almas. Y aquí estamos. Hemos venido cada uno con su antorcha. Y estamos aquí, mi hermano, de una tremenda antorcha de fuego. Y Dios está haciendo su obra. ¿Por qué? Nadie, mire, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Me paro aquí esta tarde entre ustedes y le pregunto nuevamente, como el domingo le pregunté, desde el día que Dios te llamó, ¿tienes tú un testimonio vivo, de acuerdo a esta escritura, que nada, ni un demonio te sacó fuera del lugar? ¿Nunca te enojaste con nadie y quisiste pegarle? ¿Nunca lo maldeciste, sino que lo perdonaste? Por eso todavía le decía a un matrimonio que hablaba con ellos, me admira que en esta iglesia que Dios me ha dado, he visto ya 3 hermanos que han sido buenos para los garabatos. Y da pena que cuando pierden el control, y esos 3, puede ser 10, quizás. Bueno, yo conozco 3 nomás. Y da pena que estos 3, este, el nuevito que vimos estos días, da pena, mi hermano, que cuando ya salimos, la leche se subió, vienen los garabatos, vienen los epítetos. Ya. Esas palabras tan bonitas que aprendimos antes. Pero que ahora son tan feas. Ahora yo conozco 3, pues que ya no haya ninguno más, pero si hubiera alguno, no se me haga el sonso. Reconozca que ese espíritu está ahí todavía vivo. Porque la única manera que tú puedas ser libre es confesándolo. La única manera que tú puedas ser libre es que tú reconozcas que eso está en ti. Entonces, te podrás parar tú esta tarde. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Recuerde, eso lo dijo Dios. ¿Y por qué no ha sucedido conmigo?
¿Es acaso Dios mentiroso? No. Dios es real. Dios es verdadero. Dios no ha fallado. Somos nosotros los que fallamos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y si vemos aquí un demonio llamado Garabato, nos sacó fuera. Vemos un demonio llamado Margenio. Oh, man. Vemos un demonio llamado Deseo. Y nos saca fuera. ¿Qué me dice mi hermano? Vemos un demonio llamado Pintura. Y de repente me coloco colores que no debo colocarme. O vemos un demonio llamado Saca Cejas. Y me paro frente al espejo y me doy cuenta que tengo esta ceja y empiezan a depilársela y se hacen asunto. Y después uno mira a la persona y sabe que se depila. Como dijo el hermano Jorge en Cisterna, veo muchas jóvenes con sus pelos hasta la cintura, pero recortados. ¿Acaso Dios dijo que lo recortara? Pero hay muchas que lo tienen largo, correcto, pero parejo, dijo el hermano Jorge. Más que raro, dijo. Los médicos insisten en eso. Yo lo escuché. Yo tengo hermanas que andan con sus pelos parejitos. Es muy difícil que el pelo se acostumbre. Se ha parejito todo. A ver. ¿Acaso no dice la escritura que no debes meter tijeras? Y ese demonio que está en las manos, te es fea, te es fea. Córtatelo. Emparejate. Tíñetelo. ¿Acaso Dios dijo que te lo tiñera? ¿Hay alguna que se tiñe el pelo todavía aquí? Ay, 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 ay. ¿Acaso Dios dijo que el hombre debía teñirse el pelo? Y yo conozco varones este mensaje, que se tiñen el pelo. Oh, parece que el evangelio que hemos recibido es diferente. Que Dios lo ayude. Amén. Nadie. Pero un demonio lo saca afuera. Y Dios dijo, nadie te puede dar fe. Nadie te va a sacar de tu lugar. Nadie te va a sacar de donde yo te escogí. Amén. Tú vas a ser vencedor. Tú te vas a parar con la palabra y su demonio va a huir. Oh. Y cuando trabajamos para el barrio de arte, algunos siguen trabajando, las muchachas, algunas llegan muy provocativas y aparecen al lado de uno y hacen gestos raros. Dice, nadie, ni un demonio te va a sacar fuera. Entonces, si un demonio te ha sacado fuera, entonces la escritura no está conmigo todavía. Pero Dios prometió que nada. Así como yo cuidé a Moisés, así como yo estoy con Moisés, lo cuidé, lo traje, así voy a hacer contigo. Y tuviste, Josué, tuviste cómo el pueblo se rebeló contra Moisés. Cómo el pueblo habló mal de Moisés.
¿Cómo hablaron? Hicieron revueltas para derrotarlo. Pero Moisés se quedó al lado mío. Así mismo como fui con Moisés, yo estaré contigo. Amén. Díganme esta tarde. Amén. Tú viste que Moisés se paró, se quedó de mi lado, luchó. Quizás se sentía un poco débil, pero él siguió adelante. Y eso es lo que Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que Dios nos reveló en esta edad, todo el mensaje que quedó quizás del año 47 que tenemos mensaje hasta el 65, todo es para que ustedes lo guarden. Es para que ustedes mediten y hagan todo lo que está ahí conforme a como yo se lo enseñé a mi siervo Abraham. Porque como yo lo prediqué y se lo enseñé a mi siervo Abraham, se lo enseñé a Moisés, se lo enseñé a Pablo, se lo enseñé a Pedro. Porque la palabra corre en continuidad. La palabra no puede fallar. Y William Branca dijo: si Pablo predicó, yo también prediqué igual que Pablo. Y si Pablo entra, yo también entro. Pero muchos hoy quieren cambiar como Dios le enseñó la palabra a Moisés. Muchos ya están interpretando, como dijo el hermano Jorge, están leyendo entre líneas y no está cuadrando con el mensaje. Dijo el hermano Jorge, allá en Cisterna también lo dijo: si ustedes van a leer entre líneas, tienen que cuadrar con todo el mensaje. No es para que lo saque fuera. Gloria a Dios. Es para que lo meta adentro. El mensaje no viene a sacarnos fuera. Viene a meternos adentro. Porque el mensaje es el Espíritu Santo. ¿Quieres saber si tiene el Espíritu Santo? Muy sencillo, ¿está recibiendo la palabra? ¿Crees la palabra? ¿Crees toda la palabra? Entonces el Espíritu Santo está ahí adentro. Porque la única manera que lo puede decir amén es que esté adentro. Nadie. Se nos fue la hora, hermano. Gloria a Dios. No pensé que es tan tarde. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo creo que voy a seguir en reumén con este verso. En reumén va a estar reunido el grupito de reumén, de Lanco, Valdivia, Puerto Montt, y Puerto Montt también, mi hermano. Y Penco también va a estar. Así que, ¿cuánto va a estar orando por nosotros? Para que Dios nos cuide, nos ayude. Y va a estar ayudando a la juventud que van a estar yendo con nosotros hacia ese lugar. Yo el día martes voy a estar viajando con 7 hermanos. Y el día miércoles van a estar viajando el resto.
Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es un Dios que no ha fallado. Y quiero decirle, usted tiene que examinarse. Y si en algo en su vida se encuentra que falló y no se arrepintió y ese demonio sigue, de decirle al Señor, sácalo. Porque ni un demonio va a tomar dominio sobre usted. Usted es vencedor. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo? Alguien dice aquí, no puedo vencer la carne. Es un demonio de carne. Porque allá en el milenio no va a haber carne. Así que se puede vencer. Amén. Los hermanos me hacen la pregunta antes que nos vamos. ¿Tendremos Santa Cena el domingo en la tarde? Yo creo que no, hermano. Hay varios hermanos y hermanas que vienen a traspié y no queremos que vengan nerviosos, no queremos que vengan alterados, ni puedan venir. ¿Por qué? Por el problema. Sabemos que es el día del combatiente y nosotros tenemos que mantener orando, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Ahora, si no sucede nada, gracias. Le daremos gracias, Dios. Pero siempre hay vándalos. En todos los pueblos y en todas partes hay vándalos. Ustedes saben que en Copiapó se tuvo que colocar el toque de queda, ¿cómo se llama, hermano? A las 11 hay... ¿Cómo se llama? Escucho varias voces. Estado de excepción. Ya. Entonces tuvieron que llamar los carabineros y los militares para que se hagan cargo, porque... para evitar lo que es vandalismo, en primer lugar, saqueo y tantas cosas. Está de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ustedes saben que volvió a crecer Paipote y todavía sigue corriendo agüita, hermano, y siguen sacando barro. Hoy día recién han salido los dineros para contratar a la gente, hermano, recién. Y ojalá Dios les ayude, mi hermano. Porque no es tanto los desastres que ha causado la lluvia. Si ahora no se apuran en limpiar, no se apuran en ordenar todo, pues más desastre ahora. Por la mugre, por el polvo, por la tierra, por tantas cosas que van sucediendo, por el hambre. Ojalá Dios les ayude, mi hermano. Yo siento pena por Copiapó. Tuve un año y medio programa La Era en Copiapó. Teníamos un pequeño grupo en ese lugar de Copiapó. Pero ese tiempo el enemigo se metieron otros hermanos y yo me retiré. Y de todos esos hermanos quedó solamente la hermana Jensen. Y ahora la hermana Frese, que es la más antigua, está volviendo. Esperemos que Dios la haya protegido. Porque Dios nunca nos va a desamparar. Así que después que vuelva del sur, estaremos orando ver qué día vamos a dejar para cena. Y Dios nos ayuda a todos. Yo por mí habría cenado, pero sé, yo no tengo problema. Pero hay gente que vive más lejos, más retirada. Mi hermana vive en Lampa, por ejemplo. Mi hermana también son de Lampa. Viene a Traspiés. Que aquí hay varias gente que vive en San Bernardo, Puente Alto, y no están aquí esta tarde. Y el domingo en la mañana no me ha confirmado todavía el hermano Fierro si viene el hermano McDonald. El domingo en la mañana, ya. Bueno, los que quieran venir serán bienvenidos. No he invitado a nadie, así que... Pero a ustedes lo invito todo.
Los que no están aquí, los que faltan, los invito para el domingo a las 9 de la mañana. Dios les bendiga a todos, mi hermano. Los ponemos de pie, mi hermano. Señor Jesús, te damos gracias. Es glorioso y es maravilloso estar bajo el amparo de tu roca. Como ese himno antiguo, bajo el amparo de la roca, salvo soy. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Primeramente, Señor, porque estamos aquí examinándonos. Y tu palabra nos dice en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si ya no sois reprobados. Y al examinarnos con la Escritura, al examinarnos con la palabra, nos damos cuenta que tu palabra nunca ha fallado. Somos nosotros carnales que fallamos, nosotros que erramos, porque tu palabra sigue siendo fiel y verdadera. Señor, bendice a cada creyente, a cada hermano alrededor del mundo. Y esta es la hora, es el día más glorioso, Padre, que tú no vienes a buscar iglesias, tú no vienes a buscar congregaciones, tú vienes a buscar creyentes. Creyentes que amen tu palabra, que se queden del lado de tu palabra y que tu palabra esté morando en sus corazones, morando en nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias porque esta tarde estamos aquí reunidos, Señor, porque tú nos trajiste, Padre, porque tú obraste en nuestra vida y somos muy agradecidos. Porque venimos venciendo, Padre. Y sabemos que el gran vencedor es tú, Señor. Te amamos y te bendecimos. Cada hermano, cada hermana te da gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Y el domingo, cuando esté nuestro hermano McDonald, seas tú guiándole, guardándole, Padre, para que tu palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos haga lo que tiene que hacer con nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la honra. Señor, no dejo de recordar esta tarde cuando pude ver, o esta mañana, cuando estaba viendo ese video de África, de Nigeria, cómo esos soldados, ese grupo de creyentes, estaban adorando. Y ellos comenzaron a disparar hacia adentro. Y murieron niños y grandes. ¿Cómo vemos todavía en este siglo XXI, Padre? Iglesias llenas de odio. Grupos llenos de odio, de amargura. Matando a creyentes cristianos. Te ruego, Señor. Te suplico, Señor. Que mi hermana que me colocó ese video, esa es la cosa que está sucediendo. Tú ayúdanos, Señor, porque vemos que no va a terminar ese odio. No va a terminar esa amargura. Porque Caín nació para matar. Nació para odiar. Pero los creyentes nacimos para amar. Nacimos para perdonar. Nacimos para quedarnos del lado de tu palabra. Nacimos para adorarte, Señor. Ellos no te pueden adorar porque hay odio, racismo, hay pleitos, envidias. Pero en el pueblo creyente hay gozo, hay amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta.
Te amamos, Padre. Y oramos por nuestro pueblo, Señor, aquí en el norte. Oramos por Antofagasta, Señor. Oramos por todo este pueblito, Señor, de Taltal, Boyenar, Paipote, Tierra Amarilla. Oh, Señor, te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Te damos gracias. Porque a veces nos dicen que no edifiquemos casas donde va a pasar el río. Pero a veces no creemos, Señor. Y cuando viene el río, viene la avalancha, todo lo saca, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros a ser creyentes y que podamos edificar sobre la roca. Que nuestra roca es Cristo. Nuestra verdadera confesión es Cristo. Y tú dijiste, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Gracias. Tu pueblo te da gracias. Tu pueblo te alaba, Señor. Porque somos muy agradecidos. Oh, aleluya. Oh, gracias, gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Somos más que agradecidos. Somos más que bendecidos por encontrarnos con nuestra predestinación. Gracias, Señor, porque solamente los predestinados pueden amar. Los predestinados pueden perdonar. Los predestinados son los únicos que pueden sufrir. Te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, hermano. Te damos gracias esta tarde por esta sanidad de mi hermana, Señor. Eres tú nuestro gran sanador, Padre. Te damos gracias esta tarde por cuidar a nuestro hermano Oscar, que en medio de la tormenta tú estabas ahí con él, Padre. Te damos las gracias. Que Él pudo salir y llegar a su hogar. Te damos las gracias. Glorificado sea tu nombre. Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza. Oh, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la alabanza. Riegue, riegue lo que Dios le ha dado, mi hermano. Riegue su escritura. Riegue su palabra. Es una promesa viva. Es una promesa que no va a fallar, mi hermano. Sus promesas son vivas. Sus promesas son eficaces. Oh, aleluya. Gracias. Gracias. Alábele, mi hermano. No importa que esté derrotado, alábele a él. No se mire a sí mismo. Míralo a él. Yo soy Jehová, que te formé en el vientre. Yo soy Jehová, que te conocí ahí en la matriz. Yo soy Jehová, tu sanador. Amén.
Amén. Antes que nacieses tú ya te conocí. Oh, aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Vamos cantando, mi hermano. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Oh, amén, amén. Salir por estas puertas, Señor Jesús, ayuda a tu pueblo, ayuda a los hermanos, a las hermanas que viven lejos, Padre. Seas tú cuidándolas, protegiéndolas. Vimos dos matrimonios de Lampa, Señor. Eres tú el único Dios que puede cuidarlo y ampararlo. Señor, tu gracia sea con ellos, Señor. Tu misericordia sea cuidándoles, Padre. A mi hermana acá de Padre Hurtado, Señor, más allá. Seas tú obrando también con ella, Padre. Sobre todo los hermanos que viven más retirados aquí, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Todos los hermanos que viven en Maipú, Señor. En este lugar de Guachuraba, hacia arriba. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra. Bendice a cada hermano y a cada hermana que ha venido esta tarde. Nos estaremos retirando, Padre, no de tu presencia, sino que tu presencia se vaya con nosotros. Nos iremos regocijándonos, contentos, que hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Hasta aquí tú has sido fiel conmigo, Padre. Permíteme ser fiel al lado tuyo, Padre. Que ninguna cosa humana salga de mí, Padre. Seas tú obrando, Padre. Tu Espíritu Santo sea guiándome, guardándome. Te lo pedimos, Señor, por tu palabra y por tu gracia. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Y lo iremos cantándole a él, mi hermano. Oh, Señor, eres mi luz y mi gran salvación. Yeah.
Gracias.